De Me Gusta TV. Hoy tenemos una muy buena propuesta. Como verán en el fondo, se ve el mateando, porque ya se viene la Fiesta Nacional del Mate en la capital entrerriana. Tenemos también buenas propuestas gastronómicas, como siempre. A ustedes les encanta conocer los platos del francés, por eso nos acercamos a La Cigarra para poder conocer el fogonero que se enciende al mediodía y también a la noche en La Cigarra. Y tenemos un montón, porque hay fiestas populares en Entre Ríos y obviamente que en Me Gusta TV hacemos un recorrido. Nos vamos a la ciudad de La Paz a conocer y sobre todo a invitarlos a la fiesta del Surubí. Es momento de comenzar con Me Gusta TV. Tenemos una invitación especial porque vamos a conocer más sobre la yerba mate. Estuvimos con Andrea Venturini, que es una divina y que es sommelier de yerba mate, y nos cuenta sobre una historia maravillosa que hace referencia, ¿no?, a lo ancestral, a la yerba mate. Y nosotros, que somos entrerrianos, que nos encanta tomar mate, tenemos la Fiesta Nacional del Mate, por supuesto, debemos saber las propiedades que tiene esta infusión tan rica. De esta antesala de la 33ª Fiesta Nacional del Mate, y estamos en el Mateando porque así comienza esta semana y Paraná obviamente tiene las mejores yerbas, tiene un evento tan importante y a mi lado ya la deben ver a ella, una gran compañera, Andrea Venturini, que es sommelier de yerba mate. André, ¿cómo estás? Bueno, gracias por recibirnos con todo esto. Hola Ivana, bienvenidos al Mateando, porque me gusta mucho el mate, más que nunca. Hoy el mate es protagonista, así que muy bienvenidos. Bueno, contanos un poco de qué se trata, ¿no?, ser sommelier de yerba mate, y qué lindo, ¿no?, de en la ciudad de Paraná tenemos la fiesta y también te tenemos a vos para conocer más. En la Argentina hay sommelier de vino, sommelier de café en Colombia, hay distintos tipos de sommelier, pero no ha habido de yerba mate hasta el año pasado, porque la mayoría de los que hacían la cata de yerba mate, es decir, describir una yerba por su aroma, por su sabor, por su color, eran de la industria yerbatera de la zona de la producción de yerba, o sea, en Misiones y el norte de Corrientes, y después no había más. Hasta que con el impulso que ha tenido la yerba mate en el último tiempo, donde en todos los países del mundo comienza a incursionarse la infusión de esta bebida, se abrió la carrera, la posibilidad de ser sommelier de yerba mate, y bueno, es una posibilidad también de degustar de una manera más profesional o especializada y de poder describir una yerba mate con un conocimiento específico. Qué lindo. Y preguntarte a vos personalmente cómo surge la idea, porque decías, hay una cierta región, como hay regiones, ¿no?, que tienen que ver más con la industria del vino, que por suerte ahora se expandió eso y en Entre Ríos tenemos buenos viñedos, pero decías Misiones. ¿Cómo llega a vos estas ganas de decir, bueno, quiero saber más de la yerba mate? Todos sabemos de yerba mate, porque todos tomamos mate, es algo especial. Fíjate que el sommelier de té es específico, no todo el mundo toma té, no todo el mundo toma vino, pero mate tomamos todos. Y en mí particularmente, bueno, en mi familia muchas veces cenar era el mate cocido con leche y el pan o un sanguchito, y estuvo siempre presente en mi infancia. Y después, una vez fuimos por trabajo a Misiones, donde también vive familia nuestra, y me emocionó profundamente lo que es la tarefa, el momento de la cosecha de la yerba mate. Es un trabajo muy duro, donde hay que poner mucho lomo y muy arraigado en las costumbres de la gente del lugar. Acompañado del mate cocido cuando van a la tarefa, del reviro, que es una harina con sal y con grasa, y es el alimento que tienen todos los días. Y me pareció muy conmovedor ver los camiones, jaulas llenos de estas hojas enormes, y que de toda esa cantidad
Una tercera parte es lo que nosotros consumimos, porque hay que deshidratarla, hay que pasarla por el fuego directo, hay que secarla y hay que esperar entre la semilla hasta nosotros poder poner la yerba mate dentro del cuenco del mate, 7 años. Y toda esa espera y ese tiempo también es cultura y es identidad. Y eso me conmovió. Ahí está, entonces ya sabemos por qué llega, ¿no? Andrea Venturini, estas ganas de conocer más, que por suerte está buenísimo que se pueda, ¿no?, abrir este abanico y que todos podamos conocer, porque es verdad lo que vos decís, muchos se han criado, es más, en Entre Ríos, mucha gente y pueblos han dado de cenar a sus hijos el mate cocido, que es tan rico, ¿no?, el mate cocido, y que se ha dejado un poco de lado, pero es una muy buena bebida. ¿Qué beneficios tiene el mate cocido? Ya preguntándote. El mate cocido como la yerba mate, y mirá la variedad que tenemos, porque acá nos dimos una vuelta, un paseo por el mateando y encontramos a los productores, es decir, que esta yerba viene específicamente de la zona productora como toda la yerba que consumimos. La yerba mate en infusión, como mate lo tomamos, o como mate cocido, como decís vos, tiene múltiples, muchas propiedades, por ejemplo. En poco contenido de yerba mate tenés gran cantidad de nutrientes, vitaminas y minerales, como por ejemplo el magnesio, el sodio, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D. Pero además tiene distintos estimulantes, como la mateína, que a diferencia de la cafeína, como la tomamos pausada y de a poco, no hace que te dé insomnio por mucho tiempo, sino que te estimula el sistema nervioso central, te mantiene atento, encendido, pero no te da ninguna contraindicación. Es buena para el intestino, es buena en estudios, por ejemplo, como el Parkinson, porque es un neuroprotector la yerba mate. Entonces provoca que las células estén protegidas de la oxidación, de los radicales libres. Tiene tantos beneficios la yerba mate que es, por sobre todas las cosas, un alimento. Saber y conocer sobre las yerbas al momento de elegir preparar un buen mate. La yerba mate es el alma del mate y en eso tiene mucho que ver lo que el mateador elija o prefiera. Si vas a tomar un mate amargo, hay muchas variedades. Hoy en día, por ejemplo, hay una que se llama barbacoa, la vas a ver en el paquete. Eso significa que el secado de la yerba mate se hizo como lo hacían los antiguos guaraníes. Por un lado, una parrilla con las hojas de yerba mate, todo un sistema de tubos y del otro el fuego encendido. Esa yerba mate se secaba para quitarle la humedad y la yerba nuestra se toma así seca en ese proceso y con un ahumado particular. Nuestra yerba tradicional argentina es yerba con palo y con polvo, hoja molida gruesa y hoja molida fina. Estos cuatro componentes tienen que estar presentes. El 65% es hoja y el resto es palo o astilla. ¿Qué hace eso? Que la yerba tenga sabor con la hoja gruesa, que tenga intensidad con la hoja fina, que el palo haga como una red o un esqueleto para todos estos componentes y que el polvo le dé espumosidad y durabilidad al mate. Por eso es importante que los tenga los cuatro en su justa medida. Y si te interesa la agroecología, es interesante el desarrollo que se está haciendo en la industria porque han reducido la cantidad del uso de la madera para el secado y porque además se comienza a producir yerba mate sin el uso de agrotóxicos y con un concepto que engloba también al territorio, a la cultura y al hombre, que la cosecha y que la cultiva. Y a mí lo que me interesa remarcar siempre, que nos quede como idea, es que cada uno de nosotros es sommelier de yerba mate. Cada uno puede probar tantas variedades de yerba mate como las que existen. 3 datos nada más. Tomen un puñadito de yerba mate y escuchen el crujir. Es una buena yerba, es una yerba que está bien secada. Huela la yerba y tiene que oler a hierba y a tostado. Si es así, no huele a humedad, es una buena yerba. Y cuando la disfruten, prueben porque la yerba tiene 4 sabores. El tostado, el herbal, dulce, aunque la yerba mate sea amarga porque tiene carbohidratos y con el fuego se convierte en azúcar. ¿Y vieron cuando uno huele una cuchara o una llave de la puerta, ese olorcito a metálico? Cuando tomen un mate de manera consciente, también lo van a sentir. Y eso hace pensar que estamos eligiendo una buena yerba, una yerba correcta. ¡Ah,
¡Ay, qué completo! Completísimo todo. Y ahora vamos a preparar un buen mate. Va, ella lo va a preparar y yo voy a degustarlo. Joyería. Encontrá las joyas más delicadas en nuestro local. Tenemos toda la línea de relojería en acero, las mejores marcas y calidad. Toda la gama de joyería fina para caballeros. En calle 25 de junio 21, en Paraná. Estamos en la Cigarra Resto, en un lugar estratégico de la ciudad de Paraná, en el Parque Urquiza, en la Rotonda del Indio. Yo ya tengo mi riquísima limonada y aprovechá vos los platos que realizan aquí de la mano del francés. La atención es magnífica. No te podés perder las promociones y las fechas importantes. Entrá a su red social en Instagram, están como la Cigarra Resto y entérate de todo. En Jomar Vinoteca vas a encontrar los mejores vinos, vinos boutique, vinos de autor y también vinos importados. Ingresá a su red social en Instagram, los encontrás como Jomar-Vinoteca y también están en Facebook. Te invito a que conozcas Santa Elena, esa ciudad turística que te va a sorprender durante todo el año, tanto con la pesca como con los carnavales. Acércate a las redes de Santa Elena y viví una experiencia maravillosa. Disfrutando de esta antesala de la Fiesta Nacional del Mate aquí en la ciudad de Paraná, una fiesta que se viene con toda y que ha comenzado ya con el mateando. Tenemos ahora el honor de estar con el intendente de la ciudad de Paraná, Adán Val, que nos va a contar sobre algunos secretos de cómo toma el mate. ¿Cómo le va? Bueno, buenas noches, muchas gracias por recibir a Me Gusta TV, intendente. Bueno, buenas noches, qué lindo encontrarnos acá. Ando con mi señora y uno de mis chicos. Bueno, disfrutando de un lugar precioso. ¿Cómo preparo el mate? Muy simple, yo tomo mate amargo, siempre tomamos mate amargo en casa. Habitualmente solamente a la tardecita porque arranco muy temprano, me tomo un té y arranco. Y muy simple, la yerba la ponemos, la doy vuelta un poquito, le hago un huequito y bueno, voy mojando de a poquito para que no vaya rindiendo. Y uso yerba normal, sin aditivos, sin ninguna cuestión en particular. Y me gusta tomar mate. Soy de tomar mate, lo tomaba mucho cuando estudiaba en la universidad, sobre todo. Y trabajando en la oficina, si bien tenemos mucha actividad en la calle, cuando estamos en la oficina, tengo mi matecito ahí y me acompaña durante todos los días. Sí, sí es. Y es un honor, ¿no?, tener esta fiesta tan importante en la capital entrerriana, porque no solamente los entrerrianos tomamos mate, sino que la Argentina y los argentinos que se van a otro lado llevan también sus costumbres. Así es. Bueno, y en esta oportunidad le hemos puesto, hemos como redoblado la apuesta, hemos tenido una colaboración de muchísimas empresas, también del gobierno nacional y del gobierno provincial que nos acompañan, para que esta fiesta sea de primerísimo nivel y sea de acceso libre y gratuito. Entonces tenemos cuatro escenarios, tenemos una cartelera increíble y le hemos incorporado algunos otros aspectos que hacen a la actividad económica. Hay empresas yerbateras y luego hay rondas de negocios. También tenemos los espectáculos del mateando, el matecito para los más pequeños. Y en los cuatro escenarios tenemos distintas actividades también para los más pequeños, para los jóvenes y el escenario principal.
Por primera vez en 33 años hemos salido a distintas ciudades de la provincia para darle participación a increíbles músicos y artistas que tenemos en la provincia. Así que bueno, este año realmente la fiesta es un gran atractor del turismo, pero fundamentalmente está orientado para que lo disfruten los paranaenses. Muchísimas gracias por su tiempo, lo dejamos disfrutar y elegir las mejores yerbas porque aquí en Salamayo hay de todo, hay mates, bombillas y buenas yerbas. Muchas gracias, intendente. Gracias a ustedes por estar. Buenas noches y están todos invitados a venir a la fiesta del mate. Fogonero en la cigarra y nos espera el francés para conocer más propuestas gastronómicas. Por supuesto, un lugar que me encanta y ya siento un aroma espectacular. Está mi amigo el francés. Francés, ¿cómo estás? Pero muy bien, estamos recibiendo hoy a nuestro amigo Tomahawk. ¿Cuál es el Tomahawk? Uno de los cortes especiales acá de la cigarra. Bife de chorizo de la séptima costilla, abarca de las 7 costillas del centro. A esto se le llama el Tomahawk y después viene con la costilla del asado. Imagínate que esto lo puedas tener el fin de semana, para una fecha importante. Tenés que venir a la cigarra y probarlo. ¿Cómo se llama? No lo había escuchado nunca. El famoso Tomahawk. Tomahawk. Ahí está. Fíjate que es el bife de chorizo, ten en cuenta ahí. Siempre que pidas el Tomahawk, fíjate que sea la séptima costilla. Que no te agarren antes porque los huesos son mucho más finitos. ¿Cómo se prepara esto que tiene tanto aroma? Primero, 40 minutos, cada vez que vas a hacer una carne, por lo menos 40 minutos fuera de la heladera antes. Bien masajeado y condimentado de los dos lados. Salís a fuego muy fuerte con este corte y no lo tocas más el fuego para que vaya bajando y se vaya calentando por transmisión. Significa se calienta primero y con ese calor tiene que llegar hasta el centro para que te llegue. A la mayoría le gusta este punto cocido. Hay otro que es punto blue, que es un poquito más crudo. ¡Qué rico! Para los amantes de la carne y de los buenos sabores, de todos tienen los que sabores probar. Tenemos. Hay de todo. Una ensaladita con papas. Y vemos en las imágenes el fogonero. Bien, el famoso fogonero. El fogonero que estábamos viéndolo ahí, que estaban viendo que había, obviamente en el fogonero siempre hay de eso. Tenemos toma, tenemos guarda, uno de los cortes también que no vas a encontrar. Tenemos corderos, pero que se venden en cuartos. O cuartos traseros, cuartos delanteros, costillas. Y se vende el cuarto, así que no hay por qué quejarse que a mí me tocó la costilla, me tocó la pata, a mí no me tocó. Todo llega el cuarto con todo, así que llega bien. Y obviamente las costillas del centro. Y el fogonero que le da ese toque, ¿no? Ese. Es tan lindo verlo encendido. Ya estamos a punto de probar estos platos riquísimos. Ustedes tienen acá en la cigarra francés una variedad en la carta. No solamente de carne, sino de pastas y también de verduras. Contanos un poco sobre eso. Sí, nosotros la carta es amplia. Tenemos desde carnes, verduras, pescado, pastas muy caseras hechas con masa de malla. Pero bueno, hoy nos vamos a focalizar en lo que son los cortes que vas a encontrar acá en la cigarra, que son desde entraña, desde el bife chorizo, desde el tomahawk, tibón vas a encontrar, que es con lo mismo pero con un poco de lomo al costado. Se le llama tibón porque es una T que te hace el hueso. De un lado hay lomo y del otro lado es bien hacer el bife chorizo del centro.
vas a encontrar la costilla del centro, que también son las séptimas costillas, que de la costillar entero se le saca el corazón, lo del centro nada más. Y después tenemos lo que es el asado banderita, que es otro de los cortes muy populares que se pide acá, que es el asado corte finito, que al que le gusta, ¿viste? El asado seco, digamos, no tan jugoso. Claro. Ahí, ese es el corte. Hay muchos. Si vos no te gusta el asado jugoso, buscá el asado del centro. El fogonero, justo te iba a decir eso. Vos me hablas de carne francés y uno piensa siempre lo tradicional, ¿no? Salir a comer y pedir lo que ya pedimos siempre. La parrillada. Por eso es importante conocer sobre gastronomía, sobre platos gourmet y que ustedes también están todo el año preparando platos riquísimos para que la gente pueda aprovecharlos. Sí, cada 6 meses nosotros estamos haciendo alguna vuelta de rosca con ciertos platos. Otros no los podemos sacar, como la entraña a la cigarra, que ya la vimos en el programa, que es la que viene rellena con mozzarella, morrón y panceta. Imposible sacarla de la carta, pero siempre estamos cada 6 meses buscando cortes nuevos ahí. Y la estrella, porque al mediodía o a la noche, quien pasa por acá, por la cigarra, por este parque maravilloso que tenemos en Paraná, y ve encendido el fuego, ya tiene otro plus. Ya tiene otro plus, es decir, otro plus, y además, bueno, la escenografía y todo lo que hace ayuda muchísimo a levantar, a que pases un muy buen día si venís acá a almorzar o a cenar en la cigarra. Bueno, me encanta venir a la cigarra a probar platos nuevos y sobre todo encontrarme con mis amigos, con el francés y toda la gente que es maravillosa en este lugar. Podés venir al mediodía, podés venir a la noche con reservas. Recordanos el contacto, el Instagram. El contacto es en la cigarra, restó. Ahí está el Instagram y de ahí haces todo lo que tengas. Puedes ver el menú, puedes hacer el enlace para hacer la reserva por WhatsApp. Directamente para aquellos que somos más clásicos, podemos entrar en el Facebook. También sí, lo podemos entrar. El Facebook está también en el Facebook, están presentes, por supuesto. También, así que. Y los que quieren, al clásico teléfono 422-0033. Sí, todavía sigue el cordoncito enrollado, está, color gris. Sigue. Bueno, espectacular, tienen que aprovechar las fechas importantes, pero los fines de semana o durante la semana aprovechar los ricos platos. Me encanta venir. Sabes que me encanta venir y probar todo lo que tienen. Bueno, gracias, francés. Me encanta venir a La Cigarra, tienen que venir. Y si no, en las redes, La Cigarra Restó. Muchísimas gracias, seguimos con más Me Gusta. Bye. Pies necesitan comodidad, calidad y vos estás buscando estilo y estar a la moda. La combinación perfecta existe. Pasos Fashion Shoes en 25 de Mayo y Sarmiento o en Viale Deportes 25 de Mayo 617. Visítanos y transforma cada paso. Comuna de Sauce Montrul, una localidad que crece. Plazas con juegos recreativos y saludables. Mejoramiento de calles y caminos. Colonia de vacaciones gratuita para niñas y niños. Comuna de Sauce Montrul. El complejo social del Sindicato de Empleados de Comercio se encuentra en La Paz, provincia de Entre Ríos. Ciudad donde podrás disfrutar de los mejores atardeceres, actividades recreativas al aire libre, pesca, la mejor gastronomía, termas y paseos. En nuestras cabañas disponemos de alojamiento para 60 personas con todos los servicios. Te esperamos en La Paz. Te invitamos a disfrutarla juntos.
oportunidad nos vamos a conocer una linda propuesta hablando de fiestas y hablando de pesca y del río Paraná, porque La Paz tiene nuevamente una edición de una fiesta popular. Hablamos de la fiesta del Surubí. Va a haber, obviamente, las lanchas que se van a lanzar en el río, muchos premios y, sobre todo, gastronomía y buen encuentro. Acompañarnos nuevamente en Me Gusta TV. Los esperamos en un próximo encuentro, domingo 19 horas, por la pantalla de Canal 11.